O Deportivo en conseguir o gol que igualase a eliminatoria. Velaí o teñe en minuto 36 da segunda metade e Bebeto que establecía o 1-0 e forzaba deste xeito a prórroga. Era o xusto premio o dominador do encontro. Nada máis principiar este tempo complementario, concretamente no minuto 2, Badbark establecía igualada a un gol. Mal se lle ponían as cousas os coruñeses, que tiñan que conseguir alo menos dous tantos. Sen embargo, seis minutos máis tarde, Bebeto abría unha porta a esperanza. Xogada individual do brasileiro, que establecía 2-1 e por diante quedaba moita prórroga. Os 45 segundos de principal a segunda metade deste tempo complementario, Scam Ensrud comete falta máxima sobre José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto. Donato sen tribulacións, o encargado de lanzar e convirte o soño deportivista. O 3-1 xa clasificaba o equipo de Arsenio Iglesias para a segunda rolda da Copa da UEFA, pero aínda quedaría tempo para que Bebeto, a pase medido de Fran, marcase nesta fermosa semivolea. Eu penso que, acima de tudo, está Deus, Jesus Cristo. Não? Eu penso que eu tenho uma fé muito grande. É claro que eu sou um ser humano que necessitava descansar, por isso que eu cheguei mais tarde. Eu necessitava descansar um mês, não? Fiquei um mês em Brasília de embarcação, porque eu necessitava. Eu sabia que eu necessitava de descansar um pouco, não? E por isso, há 4 anos que eu não tinha embarcação, e eu penso que as pessoas teriam que entender isso, não? Eu penso que está aí a resposta. Retribuir o carinho, sendo goles, que minha vida sempre foi essa, não? Bueno, foi um momento importante, porque sair da Europa, pues queda uno totalmente muy... El año pasado, cuando nos echaron, todos quedamos muy tristes, porque estar en esa competición es algo excepcional. Aparte, mi gran preocupación estaba un poco por la entidad, porque imagínate, nos hubiesen tirado de la competición, para nosotros hubiese sido un palo tremendo, un palo económico tremendo. Entonces, lógicamente, pues eso te hace realmente pues, revolverte contra todo, pero claro, a veces no. Las cosas son así, ¿no? La verdad es que cuando metieron ellos el gol en la prórroga nos quedamos todos un poco fríos porque pensábamos que íbamos a meter nosotros. Y fue el contrario, ¿no? Metieron ellos y bueno, ahí no es que la hubiese perdido porque quedaba mucho tiempo, pero bueno, ahí ya digamos que que bajó un poquito nuestras posibilidades, ¿no? Llevar un gol tonto como el que hemos llevado, esto viene un desánimo muy, muy grande, pero creo que con la ayuda de la afición, el apoyo de la afición, creo que hemos conseguido reaccionar y resolver. Varios centos de personas congregaronse minutos después de rematar o partido en la Fuente dos Catro Camiños, punto habitual de celebración para festejar la clasificación do Deportivo para a segunda rolda da competición europea. O sufrimento habido durante todo o partido deu paso á ledicia desbordada. O rito habitual dos éxitos, bandeiras, cantos e claxons dos coches, repetiuse na xa tradicional peregrinaxe da parroquia deportivista á praza. Esta vez, de xeito especial, o nome de Bebeto fíxose omnipresente entre a concorrencia. A Bebeto manía instálase de novo con forza na Coruña. O acontecido nas albores da pretemporada é pasado. O rei explica con goles as súas razóns e os afeccionados se esquecen, perdoan e suben ao trono de novo brasileiro. Tal vez o lugar de onde nunca debeu baixar.